Vamos a hacer el cuestionario del freestyle, gran. Esto no va a salir. Te voy a hacer un par de preguntas, tienes que contestarlas con total sinceridad, gran. La primera es, ¿qué se siente ser la verga? Pues sinceramente aún no lo conozco, carnal. Vamos trabajando poco a poco para mejorar, ¿no? Pero nos sentimos bien. ¿Qué significa para ti formar parte de Batalla de los Gallos 2020? Pues igual que siempre ha sido un gran honor, ha sido una gran responsabilidad, motivados para dar lo mejor y la verdad es que siempre está muy chingón venir a la nacional. ¿A quién elegirías en primera? Yo creo que a un novato. Este año venimos con un novato. ¿Contra quién sería tu final perfecta? Contra RC. ¿Cómo felicitarías a tu yo del futuro en caso de que ganes? Es todo, cabrón. Te dije que no te cayeras, puto. Que iba a llegar tu puto momento otra vez. ¿Qué palabras de ánimo le darías a tu yo del futuro en caso de que no pase? Que no hay pedo, carnal. Que las cosas van dando, que estás mejorando, que estás retomando el nivel que tanto querías y que no le pares de entrenar, güey. Ah, bueno. Rápido, solo quiero decir que hace 2 años hice este video y alguien hizo la Chona Challenge en calzones. O sea, es una forma de decir que es de buena suerte de nada. Claro. Ok, ¿qué harías si ganas? Me pinto el cabello blanco. Wow, tenemos un reto. No. Ay, güey. Yo había dicho en el skipper que si yo voy a ganar la nacional y Red Bull lo hace posible, me aviento el paracaídas. Para los que no sepan. ¿Del paracaídas por qué, güey? ¿Cómo te avientas de un paracaídas, cabrón? ¿Sí? ¿Cómo te avientas de un paracaídas? Me aviento de un paracaídas con el pelo teñido blanco. ¿Qué dicen que no? Vengo a dejar en claro que son barras sobre fama. Barras, se escaparon los reos. Vine por los habladores como en serie del recreo. Y si no los valoran, no entiendo. Yo también me asustaría si veo algo que no comprendo. ¡Mafaca! Oigan, sí pueden hacerlo en otro orden, ¿eh? No hay pedo. Ralder. Una. De nada. En 3, 2, 1, tiempo. Déjame explicarte, yo y que seas cabrón. Y aunque seas mi amigo, hoy eres el perdedor. Sí, suena muy chido el Joker campeón, pero bicampeonato suena mucho mejor. Así que no piensas que te fallaste de la silla y que contra Rapper vas a tenerla tan sencilla. Te aseguro que si entro a la cancha no brillas, porque tú eres Joker, pero Joker Casillas. No hay forma en que te sientas en esta talla. ¿Qué, güey? Tú no eres un canalla. Estás en la final, en la pantalla. Morirás en lo alto al estilo de Kobe Bryant. No hay forma en que me ganes, gusano. Te lo juro que yo te rebano. Y que tú eres un jabón, hermano, porque te estoy destruyendo mientras me lavo las manos. No me quitas, carnal, te lo juro que yo soy tan genial. Y felicidades por llegar hasta la final. Al menos señalo que viene el repites nacional. Última. No te sientas el mejor, lo sé. Me criticaron porque gané en 2018, porque perdí otra vez, pero esta vez estoy ganando con todas las de la ley. ¡Tiempo! 3, 2, 1. ¡Oh, Raptor! Un aplauso fuerte para Joker, el flow pesado. A ver, ¿te vas a aventar entonces? Miren, vamos, ahorita llegando vemos el directo si quieren. ¿Cuál directo, güey? O sea, ya de huevos, güey. El video que tú subiste. Escúchame. Lo primero que dije fue... Está bien, te pintas el cabello blanco. Pero estás mal, ¿estás de acuerdo? Eres culo. Eres culo, o sea, estás quedando mal, güey. Mira, soy culo, aquí diles, soy culo. Perdón por querer vivir, güey. No te vas a morir, pues. No mames, güey. Es más peligroso. Güey, ¿te das cuenta que en el video Tesla dijo hace 2 años grabé este video y salió campeón? Grabó el video, saliste campeón. Sí, güey. Te tienes que aventar del paracaídas. La neta, güey. Es que te ves mal, güey. Te ves mal al chile, güey. Me vi en verga. Estás mal, güey. Mientras viste Santa Suerte y Pueblo Viejo, me vio genial. Es más, pásame tu medallita. Pásame tu medallita, güey. Renunciamos al ordinario. Pero. Chale, el chile ni te la mereces, güey. No lo sé. La neta, güey. Me apagaron las pantallas. Ay, no me las apagaban yo, güey. La neta, güey. Pero estamos con el señor Raver, que acaba de quedar mi campeón y ya no habla, güey.
De hecho, yo le mandé un WhatsApp y no me contestó. ¿Sí te acuerdas cuando era humilde? Sí, güey, era bien humilde antes, güey. ¿Qué es eso? Chale, güey. Y luego ganando la Carey, güey. Qué mal pedo, ¿no? ¿Quién fue? Yo. El Galaxia. Yo la escogí. Pero no fue un pedo por lo de Sara ni ese rollo. Eso ya lo dije desde las entrevistas pasadas. No, porque yo no quería que nadie me escogiera, güey. ¡No hay nada como las mujeres en este planeta! Güey, la neta, desde que eres feminista me caes mejor, güey. Ya sé, mira del cabello verde. Sí, güey. Ah, ya para callar. No me imagino algo tatúate. Más pendejo que pintarme el cabello verde, güey. Güey, te estoy grabando, puñeta. No me imagino algo más pendejo. Es que... Está cortado el culero, Está peor que lo otro. Ya, la neta, güey. Lo sé, güey. Porque el otro ni dijo nada, güey. Ustedes le están dando el sentido feminista. O sea, tú quieres que me lo pinte. ¿Tú qué? Porque después ¿sentido de la feminista? Batalla. Yo lo decía por Hulk, güey. Yo me lo voy a pintar blanco. Y no me voy a aventar el parque. Por Hulk, güey. ¿Sabes que está bien verga, Froden? Está bien verga. No sé si decirte. Okay. Aventarte para caer. Es que. Está ahí en un momento, te fijas como. Clavo la cámara así como de... Esa es una conversación personal, sí, pero la estoy grabando. Okay. No, cuando hicimos las entrevistas previas a Los Gallos, algo que estuvo bien verga, es que das cuenta que todos les preguntamos, ¿qué sientes en la verga? Y pues ya me acostumbré, güey, así todos, nací, güey, todos. Ya digo, no te pregunté, tú dijiste, pues yo creo que todavía no lo soy, pero estoy luchando por serlo. Campeón. No, campeón de la humildad, machín, güey. Mira, se puso... Mira. Es que es free chaps, carnal. Yo tampoco pensé que sentía una verga, güey, ¿sabes? Pues es que es algo que tenemos ahí, un código. Sí, ¿cómo hacer que algo se trate de mí? No tengo palabras, estoy muy feliz. Verga. Pasó mucho proceso, muchas críticas, muchas polémicas, pero aquí estamos firmes, seguimos haciendo nuestro trabajo. Muchas gracias a la gente que nunca dejó de creer. A mi novia, Hazard, Diego, todo Free Chaps, que siempre están entrenando, que me están ayudando. Los quiero mucho a toda mi familia que me está viendo. Los amo, eso es por ustedes, de verdad. A punto de las lágrimas, de emoción. Muchas felicidades. Ahí está justamente Lobo Estepario poniéndole su gran medalla. Vean nada más, Red Bull Batalla de los Gallos, campeón justamente 2020. Cerco.